Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Miren, el día de hoy es el cumpleaños de mi baby. Ay, happy birthday, baby. What's up? ¿Cuántos años cumples? Ayer yo era... Y ya soy... ¿Y hoy? ¿8? Ok. Así es, hoy es el día... El cumpleaños de mi baby moza, de nuestra baby princesita. Cumple 8 años. Nada más y nada más menos que 8 años. Gracias a Dios. Y pues bueno, hoy yo pedí el día para estar todo el día con ella. Bueno, pues llevarla a la escuela, porque pues tienen que ir a la escuela. Y ya en la tarde le vamos a tener una sorpresita, ¿verdad, baby moza? Sí, ya. Y bueno, ya está lista para ir a la escuela. Lleva su, corona que dice Birthday Princess, cumpleaños de la princesa. Y pues bueno, vámonos a la escuela. Y les cuento que el día hoy estuvo loco, loco. Amaneció lloviendo, ayer estaba frío, estaba nublado. Y hoy parece que está despejado el cielo, pero vamos a ver cómo se pone. Bueno, ahorita vamos a ir por el pastel de Midre. Midre ya está en la escuela desde hace rato. Ahorita ya son las 10:38, ya no sé, casi las 11 de la mañana. Tengo que ir a buscar el pastel, globos y también lo que viene siendo cucharas y tenedores. Porque vamos a tener pastel, vamos a tener pizza. Y mi mamá va a traer platos, va a traer servilletas y esas cosas. Y también ella va a traer los manteles. Así que nada más vamos a ir a buscar algunas cosas. Así que ustedes van a ir conmigo, me van a acompañar para buscar todo lo que hace falta para el cumpleaños de Mildred. Y miren cómo se puso el cielo. Creo que va a llover otra vez. Ya habíamos guardado la chamarra, los suéteres y todo. Pero pues tuvimos que sacar otra vez todas las chamarras y todo, porque estos días dijeron que iba a estar, son como 4 días más o menos que iban a estar así, pero pues ni modo. El tiempo aquí en California está de verdad que está loco. Hay unos días que ya no se siente frío, que está súper caliente, que ya está llegado hasta los 95, me parece, 95 grados. Y pues hoy aquí, por ejemplo, aquí adentro del carro marca 63 grados. Y en la madrugada estuvo lloviendo. Miren, ya fui por los balloons, los globos de mi niña. Son varios, pero no tenían el que a mí me gustaba. Yo quería un unicornio, pero no tiene. Y ahí tengo unas cuantas arreglitos, la bolsa de regalos y todo eso. Bueno, ya estamos buscándole el pastel a mi baby moza. Me voy a llevar este, que es de 3 leches. A ella le gustan de 3 leches, y dijo que quería uno. Just the candle. I'm gonna get that one. Voy a agarrar ese. Ya llevo el pastel, ya viene aquí el pastel. Viene ahí abajo porque me daba miedo que aquí arriba en los sillones se fuera a manchar o algo. No a manchar, sino que se fuera a pegar o se fuera a ladear y luego pegara en la caja y se fuera, no sé, a aplastar o algo. Pero bueno, ya vamos a la casa porque tenemos que ir a alistarnos. Me tengo que bañar, alistar, mi esposo... también se va a alistar. Todavía falta un buen rato. Todo empieza a las 4 de la tarde. Pero pues más vale estar listos. Y vamos a tener que ir a arreglar el salón donde va a ser la fiesta. Va a ser algo rápido. No vamos a tardar mucho. Y pues bueno, vámonos a la fiesta. Bueno, miren, ahorita ya se llegó la hora de ir por Mildred a la escuela. Todavía me hace falta peinarme. Todavía no me peino. Y ya nada más me falta mis pestañas. Es lo único que me falta. Y mi niño, ahorita que llegue a la escuela, se va a alistar también. Se va a bañar y todo eso para que ande limpia para su fiesta. Es lo único que hace falta. Hola, hola, pues ¿cómo están? Miren, aquí ahorita estamos en el salón de fiestas. Hola, ma. Hola, ma. Hola. Y así ya quedó decorado el salón. Miren los regalitos. Estos son cajitas de dulce. Allá están los pollos también, ¿no?
pastel. Vamos a cantar, vamos a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Mildred, happy birthday to you. A bailar, allá. Todos con la mano arriba. ¡Bravo! Estas son las mañanitas que tocaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Mildred, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos van. La luna ya se metió. ¡Bravo! Bueno, pues aquí estamos celebrándole sus 15 años. Ah, no, ah, todavía no. Sus 8 años a nuestra princesita. Ahí está, a ver, cierra tus ojitos y pide tu deseo muy fuerte. Ojalá te traigan los regalos que pediste. ¿Tú dices a qué horas? Que no sean tantos. Es un solo deseo, ¿eh? 5 hours later. Okay. 1, 2, 3. Eso, bravo. Bravo por la princesa hermosa. Los regalos, los regalos. ¿O qué sigue, el pastel? Oh, que lo parta. Que se la parta. Okay, con cuidado, ¿eh? Despacito, ¿eh? Sofía, despacito. Ok. Mordida. Mordida. Ya está mordida. 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 Una mordida chiquita, ándale, mi amor. Ándale, ándale. Una. Dos. Tres. Eso. Bravo por la princesa gallina de pastel. ¿Cómo ven el huitlacoche? Que mi princesa, a mi princesa le gusta el huitlacoche. Pásale, pásale.
ya la bailó y todo el rollo el domingo. Allá también estaba bailando, Penélope. Bien fresas. Eso, mi dread, eso, mi dread. Que lo abra. Wow. ¿Sí? Para que bailes el... ¿Cómo se llama? La boda del huitlacoche. Ahora si tienes para zapatear, no digas que no. ¿Cómo se dice? De nada, mi hija. Ahí su tía, Mimi. Thank you, thank you a la tía. ¿Cómo se dice? Ahora sí. ¿Nos vas a comprar algo? Sí, tú pensas los tacos a la noche, ¿no? Uy. Sí, ah, ok. Muy convencido. Ok, a ver. No sé. ¿Ese quién es? ¿Quién te lo dio? ¿Y tu papi? ¿Cuál es el que sigue? Es heavy. Tienes que tener cuidado. ¿El de nosotros? Sí, mi amor, ¿presta la bolsa a tu abuelita? Así, mira. Así para este lado. Así, para que no te vaya a caer. Nueva, nuevecita, vale 0 millas. ¿Y tu password? ¿Quieres que te lo diga? ¿Te dan todos el password o nomás quieres tú saberlo? ¿Yo? ¿A tú? Gracias por venir a todos, gracias por venir. Gracias. Presentes. Tatía, Vivi, thank you, Victor, sobritos, gracias. Talía, baby, thank you. Gracias por venir. Bueno, que pasamos el fin de todo.